Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Hola chicos y bienvenidos a esta nueva edición de Alo Crazy en Cuarentena. Mi nombre es Diana Hurtado. Yo soy Emilia Maris. Emilia está presente. Lo sé chicos, pero yo creo que Emil está en ese dibujo, lo he retratado casi igual con sus rulos. Falta cabello, pero yo creo que está más o menos. Bueno chicos, en esta oportunidad ya no estamos en Lucille, sino estoy en mi house con toda mi gente, mi familia, por todo esto del coronavirus. Pero yo me puse a pensar y dije, pucha, no, yo quiero que este programa salga, porque si no, se rompe esa ilusión. Y entonces yo dije, voy a seguir haciendo este programa. Pero Emil está al otro lado del hemisferio, del otro Perú. No, bueno, no está tan lejos. Soy un poco dramática en ese aspecto. Pero lo vamos a seguir viendo. Así que no se preocupen, chicos, que él sí va a seguir apareciendo. Vamos a hacer videollamadas, Zoom, como para mantenernos conectados. Pero es importante también avisarles a ustedes que en esta oportunidad no estoy sola, he venido acompañado. Y nada más y nada menos que... la psicóloga Rosa Hurtado Díaz. ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo, bravo! Hola, bravo, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Konnichiwa. Konnichiwa. Somos internacionales aquí. ¡Buen día! ¡Buena noite! Ya no me sé. Es que recién está aprendiendo italiano. Exacto, por favor. Estoy, buonasera. Por ahí estoy, dándole mi pulita con el italiano. Pero... feliz de tenerte aquí. Lo que ustedes no saben, chicos, le voy a dar un dato de suma importancia. No ha venido de otro lado, sino que la psicóloga Rosa Hurtado Díaz es mi hermana. ¡Sí! ¡Yeah! ¡Mi hermana! Y esta vez me va a acompañar para hacer este programa. Sí, chicos. ¡Con Emi! ¡Ah, con Emi! ¡Hola, claro. Emi! ¿Cómo está? ¡Hola, Rosita! Trato de imitar su voz lo más posible, pero no se parece tanto. Y en la cama tengo a mi hermano, así que... ¡Lucho, te quiero, hermano! ¡I love you! Mi hermano emocionadísimo con el programa. Entonces, un poco, Rosita, también para saber acerca de todo eso, porque si bien esto de la cuarentena es el caso de coronavirus, por lo del COVID-19, o sea, ha habido de todo, ¿no? Cosas positivas, cosas negativas. ¿Tú cómo has podido, experimentar eso? Porque se ha estado viviendo en mi casa, nos hemos estado chequeando, viendo, analizándonos. Claro, sí. Como dices, somos familia, pero siempre es importante la parte individual, ¿no? Hoy en día estamos en cuarentena, estamos en el tema de toque de queda, de 8 de la noche a 5 de la mañana, donde nadie sale, solamente sale a comprar, ¿no? Nosotros estamos viviendo, yo también como... persona y como psicólogo estoy viviendo, y lo que usualmente las personas están sintiendo hoy en día es el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad, como hablé, es una emoción no saludable, pero en circunstancias como estas se dan con mayor dosis, se podría decir. Entonces, claro, o sea, más o menos para ponerle un caso real y ustedes se pueden ubicar en el espacio de tiempo. Por ejemplo, estamos encerrados en cuatro paredes, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Antes salíamos, tomábamos aire puro, íbamos a la playa, cualquier lugar. Con amigos. Ajá, nos relajábamos, pero ahora es como que un poco más difícil porque queremos también cuidarnos, cuidarlos y cuidar a todo el Perú, ¿no? Para evitar que esto se propague más. Uh-huh. Y esto, como ya son 2 semanas y nos van a ser 2 semanas más, creo que también es un poco complicado. Sí, así. ¿Tú has sentido ansiedad hasta el momento? Sí, claro que sí, ¿no? La ansiedad es parte de un proceso de adaptación. La ansiedad surge cuando hay cambios transitorios, como hoy en día. Salimos y ahora ya no salimos. Son cambios que generan de una otra manera a que nosotros nos podamos sentir de una manera determinada. Y este es en este caso la ansiedad. Ahí lo tienen. Aparte de la ansiedad, escuchen a mi perrito, él se llama Hachiko, y mi amor, mi amucuchito. Es que lo que pasa, también perros sufren ansiedad. Los animales también sufren ansiedad, porque normalmente pasean, se relajan,
ahora no pueden ni salir porque si no en sus patitas traen ¿cómo se llama? Cierta contaminación. Sí, cierta contaminación. Y se tiene que desinfectar de todas maneras, pero tampoco es muy bueno porque lo recomendable es que salgan a hacer sus necesidades, las recogen, los botes, porque si estás dando mucho paseo tú también, tocas lugares que no deberías tocar. Y entonces mejor prevenir antes que lamentar. Exacto. Para el día de hoy tenemos algo muy, muy chévere. Con mi hermana hemos estado hablando de qué cosas podemos a nosotros entregarles a ustedes, ¿no? Porque no queremos que se aburran porque son 2 semanas más y de repente ya no saben qué hacer, de repente ya hicieron de todo, pero sería muy interesante que ustedes también puedan compartir con nosotros este momento donde les vamos a mostrar algunos juegos que pueden hacer, que pueden y vamos a jugar también. Y vamos a jugar, sí. Vamos a jugar, pero primero ante todo vamos a darle un montón de opciones, ¿no? Para que ustedes también puedan crear hasta sus juegos, porque estamos en lo crazy, todo es posible, queridos amigos, ¿sí o no? Son juegos que quizás ustedes lo conocen, son juegos que quizás lo han jugado, pero pueden volver a jugarlo en familia. Exacto, o sea, y es como que toda una mancha. Así que no te despegues y sigue viendo lo crazy porque si vienen cosas súper chéveres, nos vamos a socorro, si los pelos, no, mentira. Pero vamos a jugar. Ya me estaba asustando. Pero vamos a jugar y la vamos a pasar súper chévere contigo y con tu familia también si nos estás viendo. Así que no te despegues que esto fue a lo crazy por no te despegues. Y ya dentro del corte comercial volvemos con ustedes. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado. Pero no, no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con USIL. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Chicos, bienvenidos. Estamos de vuelta con Alu Crazy. Mi nombre es Denotado. Y mi nombre es Rosita Hurtado. Yo soy Emilia Maris. Siempre presente, Emil. Y como lo prometido lo cumplimos, vamos a jugar con el primer juego. ¿El primer juego cuál es, Rosita? ¡Tutti Frutti! Yo sé que todos lo conocemos, de verdad, porque nosotros, hasta los más chicos que ni siquiera vivían esa época, lo conocen. Porque es un juego que le tenemos aprecio. Y es muy emocionante también. Sí, me encanta de verdad este juego. Y lo pueden hacer con toda su familia y es un mate de risa, porque a veces van palabras que ni siquiera existen y las crean. Yo soy de esas personas. Creo que es el tema, ¿no? Ayuda acá al tema cognitivo, ¿no? Procesamiento de información. ¿Ves? Nos ayuda, así que todos a jugar Tutti Frutti. Memoria, atención y concentración, que son procesos importantes. Tutti Frutti, ¿no? El juego de la vida. Entonces, exacto, vamos a jugar Tutti Frutti. Ya tenemos nuestras hojitas. Ya hemos estado jugando de receso porque a nosotros nos encanta jugar. Sí, sí. Así que, por favor, camarógrafo, díganos, por favor. Por favor, una letra. R. R. Escribiendo, chicos, de verdad. Eso me genera ansiedad un poco. A mí, yo no sé si exista o de repente no puede existir, así que, chicos, no estoy segura de lo que estoy escribiendo. Es que no sé, ya. Listo, esto. Todo por ustedes, con fe. A ver, nombre. Raúl. Rodrigo. Mi compañero de colegio. Compañero. Ah, compañero, por favor, ¿qué está pasando? Sí. Apellido. Ramírez. Rodríguez. Ah, ok. Tengo mi cerdito. Cosa. Ramita. Ropero. Aunque la ramita está viva. Color. Rosado. País. Rusia. Iba a poner Rumania. 50 50.
¡Fruta! Tengo idea. Mira, para que todos los que ustedes no saben, para que puedan poner en sus tutti frutis, la fruta que he puesto es rojasnahuis. Ya, ponte cero, ¿ya? Yo sé cero, que no, cero, 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 ya. Sé que ponte cero. Cero. Mi hermano lo va a buscar, ¿ves? A ver, a ver, lo va a buscar. Trampa, señores, trampa. Ya. Next. Animal. Ratón. Se ha puesto rata. 50. Canción. Rusia. Hay una canción que se llama Rusia, Rusia. No, no, es Moscú. Rusia. Es Moscú. Yo he puesto. A ver, yo sé que es. Claro. Run, debut. Ay, que escucha Moscú. Girl Generation. Ah, Run, Debbie, Run. Yeah. Ok. A ver, vamos a ver. 200, 300. 100, 200, 400. 450. 400, 400, 500, 550, chicos, chicos, voy ganando. Voy a ser champions, my friend. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo te veo 7 diferencias? Ay, discúlpeme. Sí. Okay. Y a ver, chicos, vamos a dejar un juego y vamos a jugar otro juego porque queremos ver todos los juegos que ustedes puedan ver. Exacto. Así que el otro juego que tenemos, dinos Emilio, ¿qué juego tenemos? Bueno, el otro juego que tenemos es un ratito. Ay, acá está. Es Adivina la película. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, Emilio! Muy bien. A ver, chicos, esto es algo como Pictionary y charadas. Hemos hecho un. No me digas que tenemos que dibujar. Exacto. Ay, soy dibujar. Malaza en dibujar, pero voy a intentar. Yo también, yo solo tengo como palitos. Pero no importa, esas son las películas que mi hermano ve y nos ha puesto acá. Nosotros no tenemos idea de qué película sea, no, no tenemos idea. Y pucha, vamos a establecer un tiempo que si nos equivocamos hay castigo. No pueden ser malo, no seas malo. ¿Qué bueno, castigo chico, nuestro hermano? Cualquiera, cualquier puede ser, ¿ya? Entonces, ya, si nos equivocamos, hay puede haber un castigo, no sé, ustedes no, digan, castigo, no. Ustedes digan. A ver, vamos a tomar el tiempo, ¿ya? Tenemos tipo solamente un minuto para... No, menos un minuto, vamos a 30 segundos. ¿Para dibujar? Sí, 30 segundos para dibujar. No, 20 en segundos. Vida, 20 segundos para dibujar. 20 segundos para dibujar. Exacto, 20 segundos vamos a poner el chrono. Voy a hacer una bolita nomás. Nos sentimos, a veces la vida es así. 20 segundos para dibujar. Eso genera ansiedad. Todo genera ansiedad, así que no importa. Ya, ya a ver. Solo 20 segundos para dibujar. Vamos a chocolatear. Allá. Ya, Gempo. Ya, Gempo. Ya, Gempo. Ya, Gempo. Ya, yo. Ah, yo. A ver. Tú. A ver. Tú comienzas. Ya, ¿y si yo cojo, tengo que dibujar? Sí. Ah, okay. Vamos a ver. ¿Puedo mostrar la cámara? Ah, la cámara no me puedes mostrarla nada más a mí. Ah, ¿cómo voy a hacer eso? Ah. Ya, esto me tocó. ¿Lo podrán ver? ¿Lo pueden ver? El botoncito, aprieta. ¿Lo pueden ver? ¿No? Bueno, no se puede ver. Se puede ver, no se pero puede ya ver. Lo adivinarán. No se puede ver, pero no se preocupen. Todo eso se puede arreglar. A ver, la próxima sí se podrá ver. Ok, ya. Ah, pero... No, no voy a... No. ¡Wow! Ya, dibújalo. Tus 20 segundos están corriendo por tiempo. Ya, ya. Dime. ¡Todavía no! ¡Ya está! ¡Apura y dibuja! Yo no sé, está corriendo a partir de este momento. ¡De este momento! ¡De este momento! ¡Los 20 segundos están corriendo! ¡De este momento! ¡Este momento! A ver, te quedan 2 segundos. ¡Un segundo! ¡Time's up! A ver. Por favor, muéstrame. Tengo que adivinar, ¿eh? Chicos, tengo que mostrarle este dibujo porque yo no sé si yo estoy ciega y si no sé nada o si es algo, no sé. ¿Ustedes ven qué es esto? ¿Qué rayos es esto, chicos? Flor, malinterpretaciones, no sé dibujar. A ver, voy a tratar de adivinar, ¿ok? Yo creo que la niña tiene un cohete en su mano. La niña suicida. Por ahí. La niña suicida. No. Es con
persona suicida. ¡Sí! ¡Yeah! ¿Ves? Funcionó mi dibujo. Funcionó mi dibujo. Ya. ¿Pero qué rayos? ¿Qué rayos escuadra suicida? Pero ojo, le hice muy fácil. No me tengo que alegrar por nada. Es, pero en la vida, si una persona fuera normal. Me toca. Ya, ahora me toca. Yo tengo que ser testigo de esto. Ok, ya, vamos. Chocolateamos un poco. Chocolateamos bien, ¿ah? Ya está esto. Ya. One. Espera, un ratito, voy a mostrar a la cámara. Ah, ok. ¡Ah, la madre! ¡Esto no hizo mi hermana! A ver, chicos, ya cuida. Sé que es barato mi house. A ver, un ratito. Ahí está. Esto no hizo mi hermana, así que yo no sé qué voy a hacer. Ya, let's go. Espérate, todavía no me siento, por favor, un rato. One. A ver, ya. Two. No sé cómo dibujar esto. Start. Quince segundos, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time over. Ya. A ver. Ya sé. ¡Yay! ¡Sí lo saben! Ya lo sé. Es una película coreana. No, una serie. Mi cara de felicidad. Chicos, miren mi dibujo. Sí, sí le he visto. Sí le he visto, sí le he visto, sí le he visto, sí le he visto. Pero no me acuerdo, es japonés. Sí, ya. Es japonés, es japonés. Sí le he visto, que pasa por aventuras. Ya, sí, muérete. No sé, por aventuras. El viaje. El viaje de... Tú puedes, sí, la palabra. El viaje de... Densa. El viaje de ¿qué? ¿Cómo se pronuncia la C en italiano? La C. Cha. Ya, pero si le pones una I. De chi, ki. ¡Renuncio! El viaje de Kyoko. Chioko. Chomara. Chichumu. Por favor, todos deben estar muriendo. No puede. Ya, dile. Aquí se ve. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. ¿Qué le vas a ver? Chihiro, Chimuco. Es lo mismo. Bueno. ¿Otra? Chihiro. Ya, o no. Chihiro, causa. Chihiro. Ya, una más. Una más. Para despedirnos, chicos. Ajá. Para que ustedes también se puedan divertir en sus casas. Yo me estoy muriendo de la risa, porque, o sea... Oh, ¡wow! Ok, ¿puedo mostrar? A ver, yo lo muestro por acá. Pero, Diana... No lo voy a ver. Ahí está, no veo nada. Por favor, usted, camarógrafo, por favor. Ahí está. Ya lo... Muy bien, camarógrafo. Me voy alejando lentamente. Ya, ok. El time. A ver, yo voy a poner... Control the time. Exacto, voy a poner el tiempo. Voy a poner el tiempo. Voy a poner el tiempo. Ok. Ya, listo, ya corriendo. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé lo que será. Bueno, no me, ¿qué más me puedo esperar si mi hermana dibujó una niña con un cohete y era el cuadro suicida? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Descartar. A ver, por favor, muéstranos. ¡Stop! ¡Stop! Yo no sé, pero siento que estos dibujos se conectan. Siento que se conectan. Mira, a la primera vista yo pensé que con el gorrito todo parecía Pinocho. Un chico con ojos demoníacos saliendo a pasear a su perro, sacando a pasear a su perro. Ya, a ver, es una película. Marley y yo. No. Este ya es un perro, muy bien. Y es un señor, ya. ¿Hachiko? No. Diana, imagínate. ¿Es dibujo? ¿Es Snoopy? No, Diana. Es un perro. Es un perro. Con su dueño. Pucha, él lo... Pero escúchame, imagínate, es una película. Ya. Aparece el perro. Ya, aparece el perro. Y es un señor. Siempre el perro. Siempre a tu lado. No, Diana. ¡Siempre el perro!
Chicos, estoy viviendo crisis. Ustedes ven un perro, yo me manejo. Es que son 20, son 20 segundos. ¿Cómo voy a hacer? El perro tiene la boca así. No entiendo. El señor y su perro, Harry Potter. Harry Potter. Ya, ¿te digo? ¿Te rindes? No, pero una pista más. El señor y su perro. Soy leyenda. Ah, ahí está, pero no ganaste. ¿Es en serio? Coge, coge, rápido, rápido, rápido. El tiempo es oro. Ya, la última, chicos. La última. A ver, ok. Es una cajita, la casa. Ok, 1, 2, 3, start. Quince, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, game over. Pero como tú seguiste. No, 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 ya, no, ya, 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 Diana, ya, stop. Ya está. Chicos, es que es difícil, no sabía cómo poner esa dibujo. Película. Dice que yo no sé dibujar. Ya, vamos. Ya. Es una película. No me digas. ¿Acá qué dice? Lo siento. Ya, sigue. Wow. Un cuadro de arte. Esto sí es arte, señores. No sé, la verdad, questions. Pero dame pista. Ya, estoy en un programa, ellos están en un programa. Entonces no es una película. Sí, es una película, pero ellos están en un programa. Ya, qué mayor. En un concurso, en un concurso están. Es sobre ya. ¿El millonario? Sí, pero ¿cómo? ¿Millonario? ¿El juego del millonario? Ay, yo sí sé que están en una... Sí. Es de la India. No, no de la India. Cuando tú deseas algo... La suerte del millonario. Ay, ¿cómo? ¿Cómo quisiera? ¿Quisiera? Soy malada. Chicos, y así se terminó el programa del día de hoy. Soy malada. Quisiera ser millonario. Quisiera ser millonario. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Ya jugamos, nos reímos. Ustedes se habrán matado de risa o no, de repente. Yo sí, bastante. Rosita sí, con tu sabor, con tu agüita y airecito. Bueno, chicos, espero que les haya gustado todo este programa. Y vamos a seguir haciendo programa para que ustedes también se puedan divertir desde sus casas por esta cuarentena. Exacto. Hay que ser positivos. Todo va a pasar y somos fuertes. Así que, chicos, esto ha sido A Lo Crazy por Frecuencia Chill, que no estamos en la Chill, sino en mi house, edición cuarentena. Mi nombre es Diana Hurtado. Mi nombre es Rosita Hurtado. Yo soy Emilia Maris. Mi voz cambió. Así que, chicos, nos vemos, porque si no, Pedrito me corta y también me corta mi profesor Juan Carlos Guerreros, a quien les doy todo mi aprecio y mi amor desde lejos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Así que nos vemos otro día. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.